En Caraballo se robaron la caja registradora y las pertenencias de los clientes. Uno de los comensales, un policía vestido de civil, intentó detener a los ladrones. No tuvieron ni una pizca de compasión. Apuntaron con sus pistolas a todos los que tenían enfrente, en presencia de niños y hasta un bebé. Estos cuatro delincuentes armados se llevaron todas las ganancias del día de una pollería. Las cámaras de videovigilancia del local registraron el segundo a segundo de la pesadilla que tuvieron que vivir trabajadores y comensales, como esta madre que se encontraba junto a sus dos pequeños. Lo agarraron al señor de adentro, le metieron un cachazo para que ingresara y le empujaron a la señora con el coche. Y se pusieron en la parte de ahí. El señor solo cubrió a sus hijitos con la señora. De este auto blanco descendieron los zampones. A punta de golpes y amenazas, se apoderaron de las pertenencias de cada uno de los clientes de este restaurante, ubicado en el asentamiento humano Nueva Juventud, en el distrito de Caraballo. Luego de 30 segundos de terror, este policía que estaba de civil sacó su arma de fuego y se enfrentó a uno de los ladrones. Intentó perseguirlos, pero la banda ya se había dado a la fuga junto a sus cómplices que los esperaban dentro de este vehículo. Él dijo que era policía. Disparó 3 veces para la parte de afuera porque iba a disparar acá adentro, pero se le trabó el arma. Los dueños de los negocios aledaños aseguraron que los robos son constantes en este punto de Lima Norte. Que nos falta seguridad, policía, serenazgo, no pasan por acá, son pocos en pasar. No necesitamos seguridad porque somos varios locales que trabajamos, no por necesidad se trabajan, ¿no? Las características de estos peligrosos y despiadados sujetos quedaron en video. Una muestra más de que ni siquiera se puede tener una cena tranquila por culpa de la delincuencia.